Per fi va arribar el dia del derbi que va enfrontar els equips Escola Prat Blaugrana i Delta del grup 21 de la segona divisió de cadets. El resultat 4-5 a favor del Delta. Durant la setmana, però, els dos equips ja escalfaven motors al Prat Ràdio. Por nuestra parte, llegamos muy bien. De los 7 partidos hemos ganado 6, solo hemos perdido uno contra el líder. Y vamos con ganas, y lo siento, pero vamos con intención de ganar. Bueno, nosaltres pues arribem a 2 punts d'ells, perquè nosaltres també hem perdut contra el líder, contra el Cornellà, per la mínima, ells també van perdre per la mínima, i vam empatar un partit a casa contra el Viladecans, i bueno, arribem pues a 2 punts, que estem allà ells segons i nosaltres quarts. El partit va començar amb molt bon ambient al Municipal Estruc. Els jugadors esperaven aquest derbi amb moltes ganes i il·lusió. Els primers minuts van estar dominats pel Delta, que va marcar el primer gol. L'Escola Prat Blaugrana no es va rendir en cap moment i mitjançant el seu joc de toc va aconseguir igualar el partit. A la segona part, el Delta es va posar per endavant un altre cop, tot i que les oportunitats es donaven per part de tots dos equips. El resultat final ha estat de 4-5 a favor del Delta, amb els 5 gols del jugador Dani Matallín. Sabíamos que era un partido muy igualado, muy difícil de ganar. Bueno, la primera parte hemos empezado un poco dormidos, pero bueno, la segunda hemos despertado y hemos conseguido ganar el partido. Bueno, como esperaba, muy disputado, intenso, primeros minutos perdidos totalmente nosotros. Ha habido chavales que venían sin dormir de los nervios y bueno, se ha notado en el campo, no hemos jugado sueltos, estábamos ahí agarrotados. Bueno, hemos tenido la suerte de marcar primero, han empatado, ellos han disputado muy buen partido también, con muy buen toque, pero bueno, al final Dani tenía que acabar el partido y lo ha acabado. Quizá un empate hubiera sido más justo que irte perdiendo, pero bueno, hay que aceptarlo con deportividad y seguir trabajando, que estoy muy orgulloso de mis chicos, han dado todo lo que tenían, han jugado muy bien y la verdad que este año, gracias a los chicos que son los protagonistas, nos estamos divirtiendo todos y a seguir para adelante y muy bien, muy contento. Aunque hayamos perdido por ellos, estoy contento. Els dos equips ja pensen en la tornada a l'Escola Prat Blaugrana per canviar aquest resultat i el Delta per aconseguir una victòria a casa.